El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó declaraciones frente a los hechos sucedidos en el vecino municipio de Yondó, Antioquia, en cuanto a los procedimientos de desalojo. La Policía Nacional desarrolló un procedimiento de desalojo en un asentamiento subnormal en el barrio Villa María del municipio de Yondó, en cumplimiento al artículo 81 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Hacia la 1 de la tarde llega una persona herida con arma de fuego a un hospital del puerto petrolero de Barranca Bermeja. Se ha podido verificar y confirmar que este herido no corresponde al procedimiento que se realizó en ese asentamiento subnormal. Continuamos adelantando las diferentes investigaciones y averiguaciones sobre el hecho en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, se aperturó un preliminar disciplinario con el fin de darle una mayor transparencia al procedimiento policial. Personería del municipio de Yondó hizo las verificaciones del caso, certificando que el personal que participó en esta actividad de desalojo no portaba ningún tipo de armas de fuego. El coronel dejó claro que se seguirá en la investigación de estos hechos con el fin de que situaciones como estas no sean repetitivas por la población.